Comenzamos con más noticias a esta hora de la tarde en BTV al Día. Al comienzo de esta semana, el lunes, se dio la tan anunciada cadena nacional de radio y televisión por parte del PIT-CNT a favor del plebiscito de la reforma de la seguridad social. Una cadena que, la verdad, dejó gusto a poco porque quienes la impulsan pretendían que haya quizás más referentes políticos. Sin embargo, bueno, se enfocó en la parte más social. De todas maneras, esto genera, como es lo habitual, distintas repercusiones. Salió nuevamente el presidente de la República. Distintos economistas la rechazan y dicen, por ejemplo, que si se aprueba este plebiscito, todos los programas de gobierno presentados por los partidos políticos quedan obsoletos. Veremos qué es lo que ocurre. Vamos a empezar compartiendo un breve fragmento de lo que fue esta cadena nacional y las repercusiones que luego surgieron. Recuperar el derecho a jubilarse a los 60 años. Porque a los 60, cuando el cuerpo ya no da más, tenés derecho a elegir cuándo jubilarte. Si perdés el trabajo después de los 55 años, es muy difícil conseguir otro. Y aún no hay soluciones al respecto. Esta reforma propone aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas a nivel del salario mínimo nacional. En Uruguay, 300.000 personas cobran por debajo de ese mínimo y 7 de cada 10 viven en el interior del país. Rodolfo Saldaña, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, dijo que la papeleta del sí es un ejemplo de cómo no formular una política pública. No hubo un estudio de viabilidad y ni de impacto financiero. Hubo una definición, sí, de carácter ideológico. Y quienes han estado de alguna manera siendo representantes de una visión de perfil económico, de el apoyo al sí, parecen ser terraplanistas de la ciencia actuarial. El economista Aldo Lema entiende que la aprobación del plebiscito plantea un desafío para el próximo gobierno. Los programas de gobierno van a quedar, digamos, absolutamente obsoletos si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, porque claramente todo va a llevar, al menos en los próximos 2 o 3 años, a concentrarse en cuáles pueden ser las consecuencias. Pablo Mieres, exministro de Trabajo y Seguridad Social, entiende que el plebiscito afecta la imagen de nuestro país. Diciendo cosas que no son real, que no son la realidad de lo que va a pasar. Acá hay una realidad muy, muy clara. Si el plebiscito este se aprueba, el Uruguay se encamina a una situación muy grave desde el punto de vista de su sistema de seguridad social, pero además eso a su vez arrastra una situación que afecta la imagen de que el Uruguay ha construido durante décadas de un país serio, de un país respetable, de un país donde se puede invertir. Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que cree en los diálogos sociales, pero que no acompañará la iniciativa de la central sindical. Es lógico que una organización de ese volumen dé su punto de vista. Obviamente, yo creo mucho en los diálogos sociales, lo creí en toda mi trayectoria sindical, creo mucho en consensos sociales muy amplios. Lamentablemente no pudimos construir ese consenso en este tema y por eso no voy a sobrar. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, volvió a pedir en el día de hoy que la ciudadanía no vote el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. El mandatario sostuvo que en caso de aprobarse habría que subir impuestos y que la Constitución no lo inhibe de expresarse sobre este asunto. Estos días se escuchan muchas cosas que no son ciertas y yo aprovecho estos minutos que ustedes me dan. La primera, que no hubo diálogo social o que el diálogo social fue una pantomima. Bueno, eso no es verdad. De hecho, el grupo asesor, la Comisión de Expertos en Seguridad Social, recibió muchísima gente. Más de 50 reuniones, más de 85 delegaciones. Segundo, ustedes recordarán que el anteproyecto de ley yo se lo llevé personalmente a Fernando Pereira a la Casa del Frente Amplio para que lo tuvieran mucho antes de presentarlo por si querían hacer aportes, que no hicieron. Después se trató en la Cámara de Diputados, se recibieron delegaciones, opiniones, etc. Lo mismo en la Cámara de Senadores, delegaciones, o sea, que está hiperdiscutido. Entre otras cosas, porque estaba hiperdiagnosticado y nadie se había animado a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque decían que se pagaba el costo político. Y de mi punto de vista, el costo político lo paga aquel que no se atreve a hacer las cosas que el país necesita, porque era insostenible el sistema. Punto y aparte. Se decide por
algunos sindicatos y por algún partido político iniciar este plebiscito. Que este plebiscito, como yo decía ayer en una inauguración, trae un efecto dominó. Porque lo que están planteando que va a pasar, o las cosas buenas que supuestamente van a pasar, son de imposible realización porque se va a desfinanciar el sistema. Entonces, no solo que el sistema va a caer, se va a desfinanciar, sino que para mantenerlo más o menos va a haber que subir impuestos. No este gobierno, los gobiernos que van a venir. Y al mismo tiempo se puede llegar a tener que recortar programas. ¿Qué programas? Programas sociales o inversiones. Y si eso fuera, eso ni siquiera es todo. ¿Por qué? Ustedes han escuchado estos días agentes económicos, gente que se dedica a dar laburo, a hacer inversiones y a dar laburo, que esto puede complicar el financiamiento de inversiones. ¿Y eso qué significa? Menos contante y sonante, eso significa menos dinero, menos inversión son menos fuente de trabajo. ¿Por qué es que yo hablo de este tema? Porque dicen, bueno, el presidente, ¿por qué habla de este tema? Primero, porque la Constitución me habilita. Segundo, porque tengo la obligación de decirle a los ciudadanos que sin perjuicio del partido al cual voten, que no voten este plebiscito porque después que está aprobado va a ser tarde para arrepentirse. Y el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, dijo que en la cadena nacional emitida por los impulsores del plebiscito contra la reforma de la seguridad social se dieron datos que no son ciertos. Me pareció una cadena que tuvo una apelación a lo emotivo y que los datos que manejó no coinciden con los datos que maneja el banco. Me parece que hubieron una serie de datos parciales que no necesariamente se corresponden con los datos que nosotros tenemos. O sea, se hicieron algunas afirmaciones, por ejemplo, decir que la renta se calcula sobre una expectativa de 100 años, eso no es así. No es así. O sea, la renta se calcula sobre la base de la edad de la persona. En concreto, se calculan todas las edades, porque las personas van a cobrar renta hasta el momento que fallezcan. El Banco de Previsión Social paga jubilaciones a más de 800 personas de más de 100 años. Pero no se calcula a la persona a los 60, 100. Hay un cálculo para cada uno. Y a los 70 se calcula a los 70, a los 71, a los 71. Eso, por ejemplo, es incorrecto. Es una afirmación que no es correcta. Decir que las AFAP se llevan 20 pesos de cada 100 tampoco es correcto. La República AFAP, que es, en definitiva, la AFAP que tiene la mayor participación del mercado y donde el Banco Previsión Social es accionista, donde todos los accionistas son organismos del Estado, cobra un 4,5% de comisión, no cobra un 20%. En una nueva entrega de Uruguay Elige, el periodístico de BTV, el senador Frente Amplista José Núñez explicó cómo se utilizarían los aportes de las AFAPs en caso de aprobarse el plebiscito de la seguridad social. En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani aseguró que la eliminación de las AFAP impactará en la riqueza del país. Esos fondos que están allí, sí, esos 23.000 millones de dólares, van a ir a un fideicomiso que lo va a gestionar el Banco de Previsión Social justamente para ir pagando las jubilaciones y pero pensiones. Pero de todos en general, o sea, el ahorro de cada persona va a ir a ese fideicomiso y el BPS lo va a gestionar para ir pagándole a las personas que se vayan jubilando. Y a esas personas también que no perderán ninguno de los derechos porque lo dice a texto expreso la jubilación. Ese dinero, lo que cada trabajador tiene registrado en su cuenta, va a quedar salvaguardado. La papeleta sí lo establece, que el BPS deberá crear una comisión y mantener todos los registros de los aportes realizados por cada persona a la AFAP. Y al momento en que esa persona se vaya a jubilar, se le va a calcular por el sistema nuevo, digamos, y por el sistema actual, el de las AFAP. Si la persona, que podemos hablar del 5% de los trabajadores, porque el 95% no les conviene el sistema de las AFAP, pero aquellos sectores particulares que podrían ganar más por las AFAP, el Banco de Previsión Social deberá pagarle lo que le correspondería según el régimen de las AFAP. La eliminación de las AFAP es un perjuicio directo a los ahorros de cada uno de los trabajadores, pero asimismo genera otro problema, un problema para la economía del país, ¿no? En dos planos. En primer lugar, porque con esos dineros que invierten las AFAPs se genera mucha riqueza, ¿no? Gran parte de la obra pública que ha hecho este gobierno, que realmente ha sido récord, basta recorrer el país para ver la cantidad de rutas, de puentes que se han construido, los centros educativos, los edificios públicos, en gran medida se financian con recursos de las AFAPs.
Entonces, la falta de financiamiento que va a haber en el país para financiar obras de infraestructura, si se elimina la SAFAD, bueno, va a generar que haya menos puestos de trabajo y por tanto que se genere menos riqueza. Bueno, queríamos compartir también este fragmento, este debate entre Schipani y el senador Núñez en Uruguay Elige, hablando sobre la reforma de la seguridad social y las diferencias que los dos plantean sobre los ahorros individuales si se eliminan las AFAPs. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan que ya volvemos.